I know they wanted you to be there, that's all. I'm sorry, Dad. I just need some fucking money, all right? So please just give me some fucking money. Where does this end? I gotta see this one through. This is kind of working out for me right now. I got 5 days sober. It doesn't look like it's working out, Nick. Oh, it doesn't look like it's working out? So what, the therapy, huh? You can come home. No, that wouldn't... make it work, please, Nick. Bienvenidos a Cineaparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. La intención era a estas alturas ya no hablar de nada relacionado con los premios Oscar. Sin embargo, para comentar la película que llega hoy a salas, quisiera retomar un incidente que ocurrió una semana y media más o menos antes de la premiación. La película en cuestión es Beautiful Boy, del director belga Felix van Groening. Y el incidente en cuestión fue el anuncio que hizo la Academia de que no transmitiría por televisión el momento en el que premiaría a las categorías de mejor edición y mejor fotografía, entre otras. Al final se retractó si se transmitieron estos premios ante la avalancha de quejas de espectadores, de editores, de fotógrafos, también cineastas en general, que con toda la razón alegaban que la fotografía y la edición no eran elementos secundarios de una película, sino que eran la película misma. Y bueno, quise retomar el tema porque si bien en el caso de la fotografía esto suele quedar claro, la importancia que tiene, no siempre queda claro en el caso de la edición, y la película Beautiful Boy es un ejemplo contundente de ello, es decir, del rol central que juega la edición en un relato que, sobre todo, como es el caso de este, se narra a través de una estructura no lineal o no cronológica. Beautiful Boy es la historia sobre el daño que causa la adicción a una droga, no solo el daño físico, psicológico y emocional que causa en quien la consume, sino el daño que causa en las vidas de quienes rodean a esta persona. La película describe la relación entre un padre y su hijo, cuando su hijo desarrolla una dependencia al cristal de metanfetaminas y el padre hace todo lo posible por entender esta adicción con el fin de ayudarlo. La historia está basada en dos libros de memorias, en dos libros autobiográficos que se condensan en el guión. Uno de ellos fue escrito por David Sheff, interpretado aquí por Steve Carell, en el que es quizás su mejor papel dramático. Y el otro libro fue escrito por el hijo de David Sheff, por Nick, interpretado aquí por Timothée Chalamet, que despliega el mismo arrojo y la misma convicción con que lo vimos en Call Me By Your Name. Para contextualizar brevemente a los personajes reales, basta decir que David Sheff es un periodista conocido, colaborador de revistas y periódicos como The New York Times, como Rolling Stone, como Playboy, y que es el autor de la última entrevista importante que se le hizo a John Lennon junto con Yoko Ono, y es por eso que tanto su libro como la película retoman el título del libro de la película retoman el nombre de una canción de John Lennon, que es Beautiful Boy. Me pareció importante rescatar este aspecto de la vida de David Sheff, en tanto que tanto el libro como la película están llenos de referencias musicales. En el caso de la película, estas referencias se ilustran, por así decirlo, de manera sonora, y también son una herramienta importante en esta edición tan peculiar y tan efectiva que tiene Beautiful Boy. Es una edición que, junto con la estructura, la convierten en una película sobre adicciones que se salva de tener este tono predecible, didáctico y moralizante que suelen tener las películas sobre adicciones. Lo que en este caso hace el director Felix van Groening, que es también guionista de la película junto con Luke Davis, es describir la relación entre el padre y el hijo a través de viñetas que corresponden a distintas líneas temporales. Van del presente al pasado y luego un pasado más lejano, luego más reciente, luego vuelven al presente, etc. Y estos saltos en el tiempo son detonados casi siempre por recuerdos, a veces por recuerdos musicales, y la mayor parte de ellos corresponden a David, quien en su inmenso amor hacia Nick busca reconstruir y aferrarse la historia que tienen juntos. Es un armado desafiante el de esta película, porque en los primeros momentos de cada viñeta no queda muy claro qué fase o qué etapa de la adicción se está representando. Esto a algunos les parece tramposo, a mí me parece una forma astuta y efectiva de mostrar la naturaleza cíclica de una adicción. Muchas veces el adicto parece totalmente recuperado y está a punto de recaer. Otras veces logra construir una fachada tan perfecta que hace creer a quienes lo rodean que sus días de adicción quedan atrás. Las películas sobre adicciones suelen ignorar estos espejismos que son confusos y que son enloquecedores para quienes rodean a un adicto, en este caso para David, el padre de Nick. Y sin hacerlo evidente, y este también es un acierto de la película, Beautiful Boy
por lo mismo, termina siendo también la historia de la adicción que desarrolla David hacia la adicción de su hijo Nick. Vamos, en su afán comprensible por salvar la vida de su hijo, este hombre adulto, padre de familia, termina perdiendo el control de su propia vida, de su segundo matrimonio, y pierde el contacto incluso con los hijos que tuvo después de Nick. Y también a esto me refería con decir que Beautiful Boy escapa un poco al tono moralizante de otras películas sobre el tema. Efectivamente ilustra el lado negativo del consumo de una droga, pero sobre todo su tema es la naturaleza expansiva que tienen las tragedias, cualquier tragedia, y cómo los involucrados a veces dan pie a nuevas tragedias por negarse a aceptar que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Este mismo tema, con esta misma estructura, fue abordada por este director en su película previa, que es The Broken Circle Breakdown de 2012, que quizás se encuentra en alguna plataforma porque fue muy premiada. Esta película tenía como protagonistas a una pareja de cantantes de bluegrass con una hija pequeña que enferma de cáncer. Esta tragedia causa nuevas tragedias, y quizá el vínculo más claro entre ambas películas, entre Broken Circle Breakdown y Beautiful Boy, está dado a través de un diálogo que se dice, que le dice un personaje secundario a David a propósito de su obsesión con la adicción de su hijo Nick. Le dice que vivir al lado de un adicto es como vivir en duelo por alguien que sigue vivo, es decir, vivir atormentado por el recuerdo de lo que esa persona fue, intentando recuperar un pasado inevitablemente perdido. Así que la advertencia, no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, con cuidado la uso, la advertencia que hacen estas dos películas es más bien en contra de estos duelos prolongados, donde el presente y el entorno dejan de existir y que pueden incluso dar pie a nuevas muertes simbólicas y también literales. Beautiful Boy está en cartelera, incluye dos de las mejores actuaciones del año, y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.